Nicolás Castillo ve una luz al final del camino. Poco a poco el futbolista se ha recuperado y empezó a caminar, aunque sigue sin abandonar el hospital donde se encuentra internado al sur de la Ciudad de México. El futbolista ha mostrado en sus redes sociales su evolución y todo el apoyo que le ha brindado su familia en los momentos más difíciles de su vida. Nico fue operado tras sufrir una lesión en el muslo derecho, pero después se le detectó una trombosis y tuvo que regresar al hospital en varias ocasiones. De continuar como hasta ahora, el futbolista podría ser dado de alta el miércoles próximo y podrá continuar con su recuperación en su hogar junto a su familia.